Amigos de Onigiri TV con sabor a manga y anime. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy día nos encontramos con Alberto Shiroma, cantante Nikkei que triunfa en Japón. Hola, Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo acá en Lima? Por allá. Hola. ¿Qué tal ahí en Japón? ¿Cómo te va la vida ahí en Japón? Más o menos. Felizmente en Japón también podemos ver Onigiri TV. Y eso es lo que nos da ánimo, pues. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo fue el recibimiento? Fabuloso. Había mucha gente. No nos imaginamos tanta gente. Fue lindo poder, después de 6 años, poder regresar acá al Perú y con música, ¿no? Con gente que para poder compartir un escenario que ya lo estamos preparando. Espero que lo disfruten. Tú no has venido solo, has venido con un grupo de cantantes de Japón. ¿Quiénes son ellos y qué sorpresas nos tienen para ese Matsuri sábado y el domingo acá en el Teatro Peruano Japonés? Bueno, el que produce y organiza todo esto es Kazufumi Miyazawa, que es el cantante y el líder del grupo Da Boom. Aquellos que cantan el Shima Uta, creo que acá lo conocen también. Otra cantante es Claudia Oshiro, que es argentina. Radicada en Japón y bueno, canta bueno, tangos, bueno, canta de todo, sobre todo también música japonesa y en especial la música okinawense, ¿no? Sí. Y también viene justamente en la misma época Eric Fukusaki con el grupo Alma Caminito y él también se presenta como solista en Nipponia y yo, Alberto Shiroma, con mi bajista Tom Nakasone. Y en Japón te estás presentando, siempre tienes conciertos, siempre vas a Okinawa, creo, ¿no? Estás, digamos, grabando nuevas producciones, seguramente. Actualmente estamos grabando, bueno, acabamos de terminar la grabación de un OC. Supuestamente estamos lanzando más o menos en abril, vamos a tardar. Y haciendo otra nueva producción para después, y hemos comenzado a grabar, son temas en acústico, con charango, con quenas, un poco más folclórico, más peruano. Bueno, para terminar la nota, no sé si nos puedes cantar un pedacito de alguna cancioncita, chiquitita nomás, para de repente aquellos que te conocen y para los que de repente te están conociendo recién y para que puedan ver tu producción, pues, a través de tu página web. Ya. Esto, a ver si se acuerdan de esta. Era una noche oscura, ya nadie va caminando. Está con sus dos maletas, el DC-10 esperando. Con sueños e ilusiones y una deuda pendiente, Ramón se va a trabajar al país del sol naciente. Sí. Muchas gracias, Beto. Y bueno, no se olviden entonces, invítalos entonces a los conciertos que tenemos este fin de semana, a todos los amigos de Onigiri TV con sabor a manga y anime. Bueno, a todos los que siempre están viendo este canal Onigiri TV, están todos invitados a la función esta del día sábado aquí en la ELO, en el Matsuri. Por si acaso cuesta 10 soles. Y el domingo es 11 de noviembre, domingo, en el Teatro Peruano Japonés, allá en las instalaciones del Centro Cultural Peruano Japonés. Espero que vengan todos. Okay, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Beto. Y bueno, hasta la próxima. Gracias, chicos. Un saludo para Onigiri TV. Sí. Onigiri, Onigiri, Onigiri.